que nosotros estamos en una actividad con unas carteleras en todas las taquillas anunciando al público la problemática que se viene llevando con el transporte intermunicipal, con los dos entes, con el primero, con el terminal de transporte de Popayán, porque nos han incumplido con unos acuerdos ganados en el pasado paro. Y con el segundo ente, que es el tránsito de Popayán, con el secretario de tránsito, que no nos ha incumplido con un preacuerdo que teníamos en la mesa de negociación, en el cual se nos permitían salir carros por la vía panamericana de 19 pasajeros y los taxis y las quías. Él ha incumplido con ese acuerdo, haciéndonos unos comparendos a las quías, no nos está dando la capacidad para combatir la piratería, pues. Tanto así que detrás de la placita campesina se nos ha formado un terminal de los informales. Entonces, el señor secretario de tránsito, unos días vienen, otros días no vienen. Entonces, para nosotros los transportadores es muy difícil seguir operando porque estamos esquebrados. Nos quebró la pandemia, ahora nos están quebrando los informales. Y el señor alcalde también nos ha quedado mal, porque el señor alcalde, él se ha comprometido con nosotros de combatir la piratería. Tanto así que él delegó al secretario de tránsito para las reuniones, más él no hizo presencia. Entonces, con estas carteleras queremos darle a la opinión pública que si no va a haber soluciones para nosotros en contra de la piratería y el terminal no lo soluciona la problemática y las peticiones que le estamos pidiendo, realmente sí entraríamos a un cese de actividades totalmente y entraríamos a un paro indefinido. No lo podemos establecer porque como apenas pusimos la cartelera, entonces estamos esperando de entrar a un diálogo y a ver si se toman soluciones. Si no se toman las soluciones, sí entraríamos a un paro indefinido. Sí, estamos prestando el servicio normalmente para todos los pueblos y veredas y las ciudades, y estamos prestos para el diálogo con el señor alcalde de Popayán y Defensoría del Pueblo y con el gerente del terminal de Popayán para que nos cumplan con los acuerdos ganados.